Ahí estamos, ahí. Estamos llegando al Parque Sarandí Grande. ¿Cuál es el nombre? Tomás Berrete. Mostrame la cara, así vemos acá. Con hipismo total, prensa. Hoy haciendo prensa con el Zorro Segredo. Sarandí Grande. El parque. Vamos a darle una vueltita al parque antes de entrar con la movida de... Vamos a conocer el parque de Sarandí Grande. Y el lago artificial. El lago artificial. Bueno, este muchacho quedó regalado acá, no sabe lo que hace. Mirá dónde paró. Ay. ¿Para dónde agarramos? ¿Para dónde doblamos? Sigue derecho. ¿Para allá? Vamos a pasar por la llegada. Vamos a pasar por la llegada. Ahí está. Acá. No hacemos hablar, si no. No, y bueno, y decía algo. Bueno, ¿qué tal? Bueno, seguimos recorriendo. Nos estamos metiendo de lleno en lo que vamos a hacer esta tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? El Rey de Petizo. La verdad que hay una enorme expectativa para estos Rey de 50 kilómetros que va a estar transmitiendo hipismo total. Sí, bueno, estamos recorriendo principalmente la ruta principal, la curva de 90 grados, el lago artificial, donde se va a instalar la competencia, que la verdad que es cosa muy linda que van a pasar, una nueva experiencia para vos, Gabriel, y para mí directamente del móvil tuyo, para decirle lo que es una competencia acá en el decano del raidismo nacional, la competencia de Petizo, que hace años no se ve confortada de la mejor manera, y a las 4 de la tarde a sintonizar la 102.3, que estamos con esas ganas, ese entusiasmo para el país y la región, transmitirle metro a metro, fusta a fusta, rienda a rienda de la gran competencia de la sexta edición de Borromeo, acá en la cuna del hipismo nacional, Sarandí Grande. Explícame algo, ¿todo esto es agua? Esto es agua, ese famoso lago artificial. Pero está lleno de ¿qué es, camalote eso? Camalote con flores hermosas. Mira, ¿y qué tiene allá para armar parrillero y eso, no? Tiene parrillero, lo dejaron muy coqueto, que está todo pintado. Se lo va a mostrar ahora cuando pasemos. Han trabajado incansablemente el municipio para que esto sea la fiesta más importante de la zona de Sarandí Grande y del país, que es la fiesta de la bici. Pero ahora cambió el proyecto, el tanito, le puso la fiesta de Sarandí Grande, porque se le debe al pueblo de Sarandí. Así que entonces, para el fin de semana que viene, la fiesta de la bicicleta pasa a ser la fiesta de Sarandí Grande. ¿Lo doy por allá o por acá? Sí, sigue pasando, porque es más lindo recorrer la pista donde vamos a transitar en dos horitas por acá, por el lago artificial. Y la verdad que sí, Gabriel, que es una toma muy espectacular, que es la que estamos viendo, porque viste que el lago tiene sus contras, como tiene sus cosas muy positivas, porque es la pegada con luces psicodélicas, las luces de colores, le hace una toma muy importante en la noche, 10 y 11, la cita con Sarandí Grande, la fiesta de Sarandí. Bueno, Fernando, muchas gracias. Acá, y esto, vamos doblando acá. La verdad que está muy prolijito, muy lindo. Así que es un lago artificial, no viene de ningún arroyo. No, es un lago artificial que está hace años, y acá, viste, el tranzado es lo que yo siempre más te lo dije en tu pueblo, Suárez, el tranzado de la vía. Mirá qué hermosa postura el puente de Sarandí, el nuevo futuro del tren. ¿Y acá hay una calle para dónde te lleva? Esa es ahí donde vamos a pasar por abajo del puente en dos horitas por la ruta 57, que van a hacer ejercicio, el calentamiento, el calorcito. Ya se empieza a sentir, Gabriel, acá en Sarandí Grande. ¿Hacia dónde te lleva la ruta 57? De acá te lleva rumbo a Flores, a la ruta 3. Acá. Es el lugar que te pasa también por... Hay un lugar de esto de cosas pestre, ¿no? Como es de pintura. ¿Sabías vos? No sé, no, creo que no. El alcalde capaz que sabe. Después de una conversación con el alcalde, yo te voy a... Lo vamos a estar explicando en otro video. Qué coqueto está esto, ¿viste? Muy lindo. Acá es la fiesta, donde se va a centralizar la fiesta. ¿Y van a ver caballo? No.
Por suerte que no. Es la fiesta del Tano que regala 20 bicicletas. Eso es la fiesta de bicicleta, porque mañana, entonces no. Mañana no van a haber caballo. Y hoy van a haber caballo o no van a haber caballo. Hoy, mañana, raíz de 80 kilómetros, que vamos a estar presentes. Me gusta que estás recorriendo, porque aquí en esta parte, el salón donde va a estar instalado, perdón, el escenario donde va a estar instalado de Sarandí Grande mañana para, perdón, del domingo que viene para Sarandí, sábado y domingo para Sarandí. Ah, bueno, está. Y después vamos a tener un asado de karaoke. Capaz que sí, y por supuesto sale con frita, asado de karaoke. Hoy ya tuvimos un karaoke que está muy bueno al horno, la verdad que muy bien condimentado con ajo, la verdad, muy rico. Luego un descansito y mañana a la pasta, a los tallarines caseros. Tatita, vos. Y bueno, acá estamos, disfrutando de Sarandí Grande con hipismo total. Así que, ¿y cómo te pueden sintonizar? Hipismo total por internet. Sí, te crean así, por internet, hipismo total. Hipismo total por la web, apunta@.com email. Hipismo total, me buscan ahí, 102.3. Y ya se sintonizan a partir de las 4. Ya vamos a estar saliendo al aire, a la audiencia y al país. Porque tenemos en los relatos Emiliano Ewe, que va a estar con nosotros en el móvil tuyo de Gabriel. Y gracias por este nuevo desafío que vas a tener, la linda experiencia que vas a agarrar y la otra que te instalás nada más y nada menos donde amamos y sentimos profundamente el raíz hípico, como lo siente Sarandí Grande, en ninguna parte del país se siente. Y esto va a ser valores muy importantes porque tú lo vas a ver en vivo y en directo acompañando una gran competencia y ojalá que esto sirva para el futuro y para la propuesta de la gran temporada 2023 que vamos a hacer directamente de Sarandí Grande y recorriendo domingo a domingo cada competencia en cada rinconcito del país podamos tener tu móvil presente. Bueno, muchísimas gracias Fernando, lo dejamos por acá y volveremos. Que pasen lindo. Muchas gracias por seguirme. Recuerden suscribirse. Y bendiciones. Que pasen lindo. Chau.